Hola, mis chicos. Bueno, pues primero que nada, este es el primer video del año y estamos muy contentos por estar aquí otra vez. Para los que no me conocen, soy Eneida Guadarrama y para los que ya me conocen, mis chicos, les deseo un inicio de año perfecto. Y aunque mi video es un poquito tarde, sí, pero es el primer video de este canal. Así es que este primer video lo quise dedicar. Primero que nada, hice estas anotaciones que ven aquí. Porque no quiero que se me olvide ningún punto. Y primero que nada, lo que quiero tratar con ustedes es darles mil, mil gracias por todas sus suscripciones. Mil gracias por todos sus comentarios, mis chicos. No saben qué tan gratificantes son para mí. Y todos sus mensajes que me han mandado. Personalmente, mis chicos me llegan aquí y me han hecho una persona muy feliz. Gracias, mis chicos, de veras, para mí es algo que nunca pensé que fuera a pasar. Cuando yo empecé este canal, lo empecé porque dejé de trabajar y quise ocupar mi tiempo en algunas cosas, aparte de ser mamá, porque como ustedes saben, yo tengo una bebé muy pequeñita. Y quise ocupar mi tiempo en otra cosa, aparte de ser mamá. Y miren, nunca pensé que esto fuera a llegar a tanto. He tenido tantas muestras de cariño de su parte que, híjole, no sé cómo agradecérselos, mis chicos. Estoy enamorada, enamorada de esto que acabo de emprender a su lado y estoy totalmente contenta. Mil, mil gracias. Otra cosa que también quería platicarles es por qué se me ha complicado un poquito esto. Bueno, lo más difícil de tener este canal para mí ha sido, pues, más que nada acomodar mis tiempos como ama de casa, porque ya ahora me he dedicado totalmente a mi casa y a mi manzanita. Como ustedes saben, entonces ha sido un poquito difícil acomodar mis horarios como ama de casa y por eso se me ha complicado un poquito subir los videos, no porque yo no quiera, también se me acomodaron unos problemas familiares los cuales me hicieron que deprimirme un poco, pero regresé, pero más que nada lo que me ha detenido es acomodar mis horarios. Es algo que yo nunca pensé que fuera tan difícil. A veces quisiera nomás prender la cámara y empezar a hablarles, pero no. Es un poquito complicado porque a veces no sientes esa chispa porque estás cansada, porque ya limpiaste todo el día, porque estás con tu bebé todo el día y a veces es algo complicado, pero créanme que no es porque yo no quiera, es por falta de tiempo, pero eso ya lo estamos solucionando. Estoy trabajando bien duro para que esto no ocurra. También quería platicarles que, híjole, mis chicos, algo que también se me complicó bastante fue grabar los tutoriales. Me empezaron a pedir que yo les dijera más o menos cómo me maquillo. Mis chicos, yo no soy cosmetóloga. Yo, soy enfermera general y para mí el maquillaje es una pasión, pero no es mi profesión. Yo lo único que les transmito es lo que yo sé y lo que yo he aprendido gracias a ciertos videos que yo veo. Para mí fue bien difícil agarrar una cámara y empezar a explicar todo lo que hago. Los videos me quedaban larguísimos, tenía que recortarlos, que ponerlos en rápido, eso fue bien difícil. Y que también, no sé si muchos sepan, pero tengo un problema en mis ojos, yo uso lentes y para mí a veces tengo por ahí un tutorial que me pidió una hermosa de ustedes, alguien a quien yo conozco personalmente, me pidió que le enseñara a ponerse las pestañas. Sí lo voy a hacer, mis chicos, pero estoy tratando de ver cómo hacerlo. Todavía sigo planeando desde que ella me pidió que lo hiciera, porque para mí es un poquito complicado ver las cosas por mis ojos, pero créanme que estoy en la mayor disposición de hacer todo lo que ustedes me piden.
También otra cosa que quería platicar con ustedes es las cosas divertidas de mi canal. Las cosas divertidas de mi canal han sido tener que grabar mil veces ciertos videos. Hay videos que a veces no se escuchan. Me pegué hablando como loca y en realidad no dije nada. Ha sido bien divertido porque a mí me gusta revisar mi material antes de ponerlo a ustedes, antes de subirlo. Entonces traté de que todo saliera con muy buena calidad. Yo trato de que todo lo que les pongo en mi canal sea entretenido. Por eso les digo, ténganme paciencia, estoy aprendiendo a editar. Era algo que yo no sabía hacer, mis chicos. Yo, mi celular es con el que grabo ahorita. Y con una netbook, me parece que se llama, es donde descargué un programa de edición. Tuve que ver no sé cuántos videos para aprender a usarlo. Ha sido bien divertido aprender todo esto, aprender todas las funciones que tenía mi celular. Y más que nada, otra parte divertida de mi canal ha sido mi manzanita. Como ustedes saben, antes grababa en la sala de mi casa. Tenía una parte donde tenía un escritorio y unas cositas. Y era bien, bien divertido que a veces revisaba los videos y mi manzanita salía como en 30.000 tomas parada atrás de mí. Y eso era bien divertido porque a veces tenía que cortar, pegar pedacitos. Como ustedes saben, cuando recién empecé mi video, hacía a veces dos partes del video y lo subía. Y a veces de esos videos todavía quitaba pedacitos donde mi manzanita estaba para atrás de mí viéndome grabar. Híjole, mis chicos, ha sido bien divertido. También les quiero mencionar el apoyo físico que he tenido de mucha gente. Más que nada el apoyo de mi amor, tú sabes que te amo y que te agradezco mil y una vez de todo este apoyo que me has dado. Tú sabes que cuando empecé esto era algo muy loco, pero tú me seguiste. Mil gracias, mi amor. También quiero agradecerle a una chica que bien linda, me ha ayudado a, pues sí, a irme haciendo de las cosas. Por ejemplo, a mis sombras, ella me ha ido ayudando. A veces he tenido problemas con mi carro y no he podido ir a donde nos citamos para que ella me entregue el maquillaje y ella me ha hecho el favor de traérmelo hasta mi casa. Jessica, mil gracias, gracias, de veras gracias por también ayudarme a ser parte de esto. Eres alguien muy especial. Gracias, mi hermosa. Gracias por ayudarme. Mi familia, gracias por oírme decir, voy a grabar y nomás se ríen. Porque a lo mejor todavía no lo toman en serio, pero pues es bien, bien, bien padre. Bien padre, bien padre dedicar mi tiempo a esto. Estoy súper emocionada. También tengo el propósito, mis chicos, de que voy a cumplir con todos los videos. Este año mi propósito es de que mi canal crezca un poquito más, cumplir con mis videos en tiempo y que ya no haga falta videos en el canal. También quiero platicarles un poquito de la organización de mis videos. Quiero subirles va a ser un video por semana, pero va a ser un video con mucha calidad. Quiero subirles un video explicándoles más o menos cómo yo hago algunas cosas, unos DIY y la próxima semana de maquillaje y así. Pero ustedes también quisiera que ustedes me ayuden a ir haciendo estos videos. Si ustedes quieren que yo les haga algún video, déjenmelo en los comentarios y con gusto. Y a mis hermosas que me han hecho el favor de dejarme en los comentarios qué tipo de video les gustaría, ténganme nomás paciencia y créanme que lo voy a ir haciendo poco a poco. También motívenme, mis chicos, motívenme en los comentarios, pídanme videos, díganme qué les gustaría ver, ayúdenme a ir organizando. También les pido que vayan invitando gente a nuestro canal. Recuerden que nuestra familia crece gracias a ustedes, a sus suscripciones. A mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta ver que nos vamos sumando y cada vez esta familia es más grande. Ahorita somos 86 personas y estoy mega feliz.
Es algo que yo de veras, y a lo mejor les va a sonar repetitivo, pero nunca, nunca, nunca lo esperé. También quiero mencionarles un poquito de que mi compromiso para ustedes este año que empieza es que puntualmente va a haber un video el sábado. Puntualmente, sin más excusas, también mantener muy activa mis redes sociales, estarles subiendo cositas, quiero estarles subiendo tips, quiero que ustedes participen mucho en mis videos. En cada video los invito a unirse a mis redes sociales porque para mí es muy importante y así los tengo más cerquitas, mis chicos. A lo mejor me notan algo nerviosa, pero créanme que todavía no venzo este nervio a la cámara, pero de veras estoy muy, muy emocionada. Este año quiero meterle con todo a nuestro canal. A lo mejor el año pasado estuvo un poquito floja, pero si se dieron cuenta fue mi inicio. Este año vengo con todo, quiero estar con todo con ustedes. De veras, nunca pensé que esto fuera a llegar a tanto, mis chicos. Estoy mega emocionada, mega feliz y les agradezco mucho. De veras, no saben qué tan especial son para mí y qué tan grande me hacen sentir. Les mando mil besos donde quiera que estén, mis chicos. Feliz inicio de año y vamos con todo. Y les mando un gran abrazo. Los invito a suscribirse, los invito a que me dejen en los comentarios todo lo que ustedes opinen, lo que ustedes quieran comentarme. También los invito a irse a mis redes sociales y mandarme, si les gustaría mandarme algún mensajito privado, con gusto háganlo. Yo los voy a ir contestando poco a poquito, pero les prometo que todo contesto. Mis chicos, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.